Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelentísimo miércoles. Pues, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenmelo todo, porque nosotros hemos andado un poquito ausentes, porque recordemos que ahorita los tiempos están muy difíciles, hay muchas cosas que hacer. He estado ahorita con lo de las noticias, tantísimas cosas que han estado pasando. Las aguas se han estado llevando todo lo que encuentran, las lluvias están fuertísimas, por eso les he dicho siempre, si salen, tengan mucho cuidado, donde esté lloviendo, no quieran ganarle el paso al agua, porque el agua es más fuerte que el tren, el tren ahí los deja, el agua se los lleva kilómetros y kilómetros y kilómetros y no los encuentran, y solamente es todo el estrés y el susto y todo para sus familiares, así es que esténse mejor en casita. Estén viendo todos los canales de YouTube, que estamos aquí con ustedes todos los días, echándole muchas ganas. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto nuestro canal de YouTube con el nombre de su amiga Ariana Rosas. Es completo, mientras tanto, con Ariana Rosas. Pues esta tarde, recordemos que no hemos estado haciendo ahorita en vivos, pero han estado sucediendo muchísimas cosas, de las cuales les traigo la recopilación poco a poquito. Pues recordando que el domingo pasado fue una eliminación de la cuarta de la Casa de los Famosos. Pero anterior a eso, días antes, un personaje que está siendo de lo bueno, también pasó esto. Las asociaciones LGBT más reprueban el ataque de Ricardo A. Arad. La Asociación Civil Círculo Diverso menciona que este tipo de temas no deben utilizarse como lo hizo el influencer, que solo lo toma a su conveniencia. En estos momentos en que la comunidad LGBTQ y más enfrentan la indiferencia de la sociedad en general en materia de los derechos humanos, los posicionamientos mal intencionados como el que hizo Ricardo Peralta el día de hoy solo contribuyen a la polarización social contra la diversidad sexual. Hacemos un llamado a la producción del reality La Casa de los Famosos 2 a tomar cartas en el asunto, que es muy delicado y que atenta contra los derechos humanos de las personas de la diversidad sex, y que aplique las sanciones correspondientes a Ricardo. También negando Ricardo sea vocero, o sea, también ellos están negando de que Ricardo es vocero de la diversidad sex y por lo tanto no debería usar las expresiones de orientación y de identidad como un juego. Es inaceptable e intolerante. Ricardo, estás quedando solo, solín, solito. Checa tu juego, Ricardo. Checa la verdad, checa lo que estás haciendo. Y no mezcles una cosa con otra. Porque todos sí te quieren. Y te quieren mucho, la verdad. Te quieren muchísimo, bastante, en gran cantidad. Pero no ahí adentro. Te quieren fuera del reality porque solamente estás dejando en mal a la gente. En mal a la comunidad. En mal a la gente que algún día dijo que te quería. Mal a la gente a la que tú dices que te quiere mucho, a la que tú le llamas ejército, la gente a la que tú le ordenas que saquen a las personas del equipo Mar. Toda esa gente, todo ese millón de seguidores que tenías en Instagram, desafortunadamente, el día domingo, después de tus palabras
desafortunadas. Después de todo lo que quisiste hacer en contra de Arad. Después de todo lo que dijiste y que desafortunadamente mezclaste a la comunidad, a la orientación, a todo, a la diversidad. Poco a poco fuimos viendo, porque en Twitter iban siguiendo paso a paso lo que estaba haciendo. Tú dijiste una frase, tú dijiste algo que realmente, cuando sepas lo que pasó por esas palabras que dijiste, Ricardo, te vas a dar de topes. Vas a querer nunca haberlas pronunciado.